9 de la noche. Se abre la ventana de un mundo desconocido. Aquí inicia. El cartel paranormal. El cartel paranormal de la Mega. Prohibido para menores de edad. Bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Ya son las 9 de la noche. Un minuto. Es noche de miércoles, 31 de agosto del año 2022. Qué bueno poderlo saludar a usted al otro lado de su radio, de la aplicación La Mega Oficial, de nuestro canal de YouTube La Mega también. Paul Urrego y yo, Dani Tres Palacios, el Tripa, saludándolo a usted y acompañándolo en lo que resta de este día. Será una noche bien interesante, de misterio y de historias aterradoras, de historias increíbles, porque nos vamos a concentrar en historias, en sucesos paranormales que ocurren durante la guerra, durante el combate. En el cartel de anoche que hicimos en vivo desde la ciudad de Bogotá, agradeciéndole a cada uno de los que estuvo presente, uno de ellos fue un hombre de la Armada, apellido Embús, me acuerdo, Embús, un abrazo para él, para sus compañeros que me contaba el que dicen el Tripas, oiga, lo oyen muchísimo en las diferentes montañas, ríos, desde donde sea uno trata de enganchar el cartel para oír esas historias y eso me alegra de verdad. Y hoy usted, amigo militar, usted que ha estado presente en un combate, quiero que cuente qué situación paranormal ocurrió ahí en ese momento. Ahí involucran mucho a Dios, que es un tema paranormal. Involucran mucho al diablo. Involucran mucho el tema de la brujería, de las brujas, de los extraterrestres, de los duendes. Inclusive se habla en la guerra, cuando se cree que a veces los duendes tratan de perderlos, de hacerlos como caminar en círculo. Algunos creen que son las brujas, otros que son los duendes, que utilizan a estos seres de otras dimensiones, seres elementales, para la guerra, que inclusive le hacen rituales a algunos animales para engañar al enemigo. Se habla de rituales para blindarse el cuerpo. ¿Qué tan cierto es esto, no? Que uno pueda, mediante un brujo o mediante un ritual, blindar su cuerpo para que no entre ningún disparo, ¿eh? Si usted ha vivido ese tipo de historias, espero que esta noche la comparta. El tema de los poseídos también, hemos tenido en redes, ¿no?, videos virales de militares que han entrado en posesión y muchos creen que es que en el campo de batalla hay muchos demonios, o que inclusive en el campo de batalla los brujos toman esos espíritus que están ahí penando, atormentados por la muerte violenta, y los usan para que vayan y entren en el cuerpo de los militares o en el cuerpo de otras personas que están ahí en medio de la guerra. Historias por montones, interesantes, increíbles y aterradoras tendremos esta noche. Si usted, amigo, tiene algo paranormal que haya sucedido en medio de la guerra, puede contarlo. Si lo leyó en alguna parte, lo vio en un documental, se lo contó a alguien también. No necesariamente usted tuvo que estar presente, pero si conoce de algo que usted diga, mire, Dani, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, por ejemplo, se creía que usaba tecnología extraterrestre, ¿no?, para combatir, para pelear.
Entonces todo eso entra en el mundo paranormal. Sucesos, datos y anécdotas bien, bien aterradores y extraños durante la guerra. Así que lo invito a que usted llame esta noche. Repito, las líneas 601-288-4218, 601-287-9731 y nos cuente algo paranormal en la guerra. Bienvenidos a este cartel, hoy miércoles 31 de agosto del año 2022. Y bienvenidos al misterio en la guerra. La capacidad tecnológica de la Alemania nazi es algo que nunca se ha puesto en duda. Sin embargo, no solo disponían de carros de combate de última generación, sino que según cuentan algunos documentos de guerra, los ingenieros de Hitler llegaron incluso a construir aviones con forma de platillo volante y unas extrañas bolas luminosas que tenían la capacidad de volar y seguir a los cazas aliados para desconcentrarlos durante el vuelo. A pesar de lo extraño que pueda parecer, no es raro pensar que se pudiera haber llevado a cabo unas pruebas para dar forma a unos objetos voladores no identificados en Alemania. Y es que Hitler, como demuestra su búsqueda de la lanza con la que atravesaron a Cristo en la cruz o la del Santo Grial, estaba obsesionado con obtener cualquier poder paranormal para que pudiera usar en contra de sus enemigos. En este caso, la fuerza radicaría en usar estos objetos volantes nunca antes vistos para sembrar el pánico entre las tropas aliadas, basándose en viejos miedos que aflorarían nada más al ver sus curiosas creaciones. Al parecer, Hitler no iba desencaminado, pues el terror ante la posible aparición de extraterrestres es algo que aún hoy quita el sueño a la sociedad. Una de las historias que avalan la creación de ovnis por Hitler ha sido la de los Foo Fighters, o pequeñas esferas incandescentes que, según relataron, varios pilotos aliados le seguían durante el vuelo a pesar de no tener tripulantes. Estos extraños objetos han hecho correr ríos de tinta por su misterio y el miedo que desencadenaban entre los aviadores contrarios al régimen nazi, siempre acojonados durante los vuelos de bombardeo en territorio alemán. De los mitos que nacieron durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los más difíciles de desmontar ha sido el de los conocidos como Foo Fighters, afirma el periodista e historiador Jesús Hernández en su libro Enigmas y Misterios de la Segunda Guerra Mundial. Los Foo Fighters eran objetos normalmente esféricos, de diversos tamaños que podían ir desde unos centímetros de diámetro a tener el aspecto de un gran globo, y emitían un brillo extraordinario. Su color también variaba por ser rojo, naranja o azul, aunque solía ser blanco o plateado. Al parecer, y según relataron algunos miembros de las tripulaciones aliadas, estas esferas aparecían súbitamente en el cielo durante las misiones de bombardeo que se llevaban a cabo en la Alemania nazi. En cuanto fueron vistas en unas pocas ocasiones, los soldados decidieron ponerles este nombre en recuerdo de una serie de entretenimiento de la época. El curioso nombre de Foo Fighters tiene su origen en un personaje de una popular tira cómica de la época llamado Smokey Stover, cuyo vehículo se llamaba precisamente Foo Fighter y que además solía decir la frase "donde hay humo hay fuego", "where there's foo there's fire". Por lo tanto, la expresión Foo Fighters podría traducirse libremente como combatientes de humo. Estos objetos se comportaban de un modo impredecible y desconcertante. Se colocaban al lado de los aviadores aliados y les acompañaban durante un tramo. Si el aparato conseguía burlarles, en segundos, la bola luminosa volvería a seguirlos de cerca, ejecutando maniobras imposibles para la tecnología de la época. La primera referencia a los Foo Fighters se remonta al 13 de febrero de 1944. Ese día, el cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada en París envió a los medios de comunicación con una nota de prensa que hacía referencia a la aparición de una nueva arma alemana en el frente aéreo occidental. En términos de ese comunicado, los aviadores norteamericanos habían hallado durante una acción de bombardeo unas
esferas de color plateado en el espacio aéreo alemán, parecidas a las bolas que adornan los árboles de Navidad. Según la nota del cuartel general de los aliados, que sería publicada por el New York Times, el nuevo artefacto parecía ser un arma de defensa antiaérea, aunque no hay información de cómo se sostiene, qué hay en su interior o para qué sirve en realidad. Desde ese comunicado, los avistamientos de esas misteriosas esferas decayeron hasta el 2 de enero de 1945, día en el que el diario norteamericano Herald Tribune publicó un texto explicando los diferentes tipos de Foo Fighters que los aviadores habían visto hasta ese momento. Según una entrevista realizada al teniente Donald Smeyers, podían consistir en una bola roja que volaba al lado del avión, una hilera de tres bolas de fuego volando enfrente del aparato o, por último, un grupo de una quincena de luces produciendo destellos intermitentes. Determina el historiador que el oficial concluía su alegato afirmando que no explotan ni nos atacan, solamente parecen seguirnos como fuegos fatuos. A su vez, algunos pilotos incluso atribuyeron más capacidades a estas esferas. En una ocasión, incluso una de ellas llegó a atravesar limpiamente el fuselaje como si se tratara de un fantasma. Entró en la cabina y rebotó por las paredes del avión, marchándose tal como había llegado. En ese momento, y debido a la victoria aliada, el interés por este fenómeno remitió. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, el investigador Joe Chamberlain volvió a sacar a colación el tema al escribir un artículo titulado El misterio de los Foo Fighters, publicado en la revista americana Legion Magazine. Chamberlain había recopilado las descripciones de varios pilotos que decían haber sido testigos de aquellos artefactos. Para este autor, ninguna razón convencional podía explicar las inverosímiles evoluciones de aquellas luces, ni tan siquiera el que se tratase de un dispositivo para desorientar a los radares. Su conclusión fue tajante: estos objetos eran realmente armas nazis. Para ello, se basó en la idea de que las luces voladoras desaparecieron cuando las fuerzas de tierra aliadas capturaron el área al este del Rin. Esta era conocida por ser la localización de muchos centros de experimentación alemanes. Según Chamberlain, los militares aliados no estaban dispuestos a hacer públicas las informaciones con que contaba sobre el origen de estas avanzadas armas, por lo que se atrevió a asegurar que permanecerán ocultas durante tiempo, posiblemente para siempre. Otra de las leyendas, incluso más conocida que la anterior, es la creación de unos extraños aviones por los nazis a partir de 1940. Según los datos, dichos artefactos tendrían una forma ovalada y alcanzarían una velocidad de nada menos que 2.092 kilómetros por hora en solo 3 minutos a través de la propulsión de unos motores antigravitatorios. Otra versión más realista sobre estos aeroplanos afirman que consistían en unos pequeños aviones propulsados a motor que podrían tener la finalidad de crear el miedo en los pilotos aliados. En todo caso, estas rocambolescas teorías determinan también que los nazis habían abandonado el proyecto una vez que sus enemigos tomaron Praga. Estas suposiciones se atreven incluso a afirmar que los científicos encargados de estos proyectos viajaron tras la contienda a Estados Unidos para utilizar allí la misma tecnología, lo que explicaría la masificación de los avistamientos ovnis tras la Segunda Guerra Mundial. A pesar de los datos, Jesús Hernández se declara escéptico en cuanto a las dos teorías en referencia a los supuestos avistamientos de Foo Fighters. Su posición es clara. La explicación oficial habló en su momento de alucinaciones provocadas por el cansancio, relámpagos esféricos o el fuego de San Telmo. Lo más probable es que estas razones expliquen la casi totalidad de avistamientos de los Foo Fighters. No hay que olvidar que en los bombardeos sobre Alemania participaron miles de aviones con sus respectivas tripulaciones. A su vez, achaca la visión de estas extrañas esferas al posible agotamiento de los pilotos. Entra dentro de la lógica que en un número tan enorme, alto de misiones, se produjera todo tipo de hechos sorprendentes. Cualquier reflejo o chispa producida por la electricidad estática del aparato, sumado al cansancio acumulado tras horas de navegación aérea, con el temor a la aparición repentina de un caza alemán. Y, no lo olvidemos, todo ello sucedió de noche. Podría dar como resultado la visión de un fenómeno tan singular como un Foo Fighter. A su vez, otorga una explicación lógica a uno de los hechos más utilizados por los que apoyan la teoría de que las esferas eran armas dispuestas para el combate.
la posibilidad de que uno de esos artefactos voladores atravesara el fuselaje de un aeroplano casi por arte de magia. Probablemente la supuesta capacidad de los Foo Fighters para atravesar los fuselajes tienen su origen en una confusión lingüística. Algunos pilotos aliados intentaron huir de las extrañas luces ejecutando una maniobra consistente en forzar el motor del avión para que alcanzase su máxima velocidad, perdiendo así de vista a su perseguidor. Debido a lo arriesgado de llevar al aparato a unas condiciones tan extremas que podían implicar la parada o incluso la explosión del motor, los pilotos solían emplear las expresiones "throw the gate", atravesar la puerta, para referirse a ello. Es posible que algún investigador poco meticuloso interpretase la frase como mejor convenía a sus intereses y, de repente, en el testimonio de algún aviador, el Foo Fighter ya hubiera atravesado la puerta del avión. Además, el periodista explica que la mayoría de investigadores que han estudiado este fenómeno se suelen olvidar de que estas supuestas esferas no solo se vieron en los cielos alemanes. Los pilotos que llevaron a cabo misiones nocturnas en otras zonas de Europa como Francia, Noruega o Sicilia también observaron fenómenos similares. La visión de Foo Fighters también se daría en regiones tan alejadas como las costas de Túnez, Birmania, China y algunas islas del Pacífico. Es difícil creer que las avanzadas armas alemanas pudieran estar presentes en todos estos escenarios. A su vez, el experto también cree que al no haber derribado ningún avión, es difícil demostrar que estas luces fueran reales. Ninguna de estas bolas luminosas dañó o derribó un avión aliado, lo que dificultaría mucho definirlas como armas. Finalmente, y con respecto a la posibilidad de que los alemanes construyeron platillos volantes como armas disuasorias, Hernández ha determinado que, según considera, es un mito sin ningún tipo de base. Apenas un testimonio de un supuesto vuelo de pruebas. En todo caso, si alzan la vista al cielo y observan un ovni, fíjense bien, quizás este lleve una esvástica dibujada en su fuselaje. Comunícate con el Cartel Paranormal. Con el Cartel Paranormal. 601-288-4218. 601-288-4218. Y 601-287-9731. 601-287-9731. Comunícate con el Cartel Paranormal. Las líneas están abiertas para ti en el Cartel Paranormal de la Mega. Aquí estamos en el Cartel Paranormal. Gracias, Paul Urrego, por esa intro sobre los sucesos extraños, sucesos paranormales en la guerra, ¿no? Se habla muchísimo de cosas extrañas, de tecnología extraterrestre, o sea, que entran ahí. Lo increíble de la reseña, Dani, básicamente es que para la época, ¿cómo piloteaban un Foo Fighter, por ejemplo? ¿Ya? Si no se ha inventado el control remoto, no se ha inventado el Bluetooth. Por eso involucran mucho a los extraterrestres. Exactamente. A la tecnología extraterrestre en la época de la Segunda Guerra Mundial y todo. Exacto. Se hablaba, y hay muchas fotos interesantes donde sale Hitler con los extraterrestres. Exacto. Y con naves. Exacto. Y que la gente dice todos son montajes. Pero Hitler era un obsesionado por el tema, no solo extraterrestre, sino todo el tema esotérico. Exacto. El hombre andaba siempre con sus, llamémoslo, con sus brujos. Uh-huh. Con sus brujos y pidiéndoles ser guía y todo. Y él encargaba, y cómo él encargaba atacar y a todo. Sus generales, encargaba a sus generales, así como pudimos ver en el Capitán América, la primera parte, que salen buscando el Santo Grial, buscando cosas que realmente le brindaran a él poder, y que la leyenda decía que le brindaba a ver. Que podría atacar a sus enemigos sin problema alguno desde la distancia, sin arriesgar sus vidas, las vidas de sus soldados. Así es. Bien, bien interesante esa introducción. Y ahora es momento que usted, amigo militar, amigo que ha estado en combates, le ha sucedido algo extraño relacionado a lo paranormal en ese momento, que usted con sus amigos no le tengan explicación. Algo raro que usted diga,
nos asustaron, vimos cómo se hace brujería en la guerra. Conocí un hombre, lo que llaman cruzado, que tenía su cuerpo blindado y por más de que atacábamos y todo, el hombre no moría, ¿no? Si usted tiene una historia así, es la noche para compartirla. Y repito, no, de pronto usted no estuvo ahí presente, pero también ha conocido algo o de alguna guerra famosa que usted diga, mire Dani, en esta guerra también se habla de extraterrestres o de tecnología que no es de este planeta, o se habla de la brujería, y puede contar la historia. También en nuestro Instagram, que es El Cartel de la Mega, El Cartel de la Mega, ahí en nuestra, ya le confirmo si es nuestra última publicación, usted puede dejar ahí su relato, su comentario, ¿no? Por ejemplo, dice Gersil 20, en el 2015 en mi servicio en el departamento del Meta, tipo 2 de la mañana, escuchamos la formación de un grupo de militares y era una noche espesa de neblina, con la grata sorpresa que el día siguiente nos dieron que eso siempre se escucha y que en el 2008 un grupo meteoro, punto 12 dice acá, de sus hombres le decapitaron sus cabezas. Precisamente en ese lugar, hágame el favor, y él cuenta cómo oía la formación de ese grupo y no había nadie. Eso es lo otro, ¿no? Oiga, y la selva, para los que creen en fantasmas por muerte violenta, sí. El campo de guerra entonces está lleno de fantasmas. Y esas historias, la pregunta mía es, esas historias, ¿por qué no las notifican? Porque esas historias, por ejemplo, yo no he escuchado de decapitado ni cosas de esas en noticias. Ya me gusta ver noticias, soy fanático de ver noticias. Pero no, nunca he visto ningún reporte de esos. Dice acá Jaime Caballero, imagínese todos los fantasmas que dejaron las muertes en la Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, las casas y cementerios encantados. Mire, acá dice Héctor Jairo Duque, tripas, hablando del tema paranormal en medio de las guerras, hay que hablar de la época de Hitler, lo que hablamos ahorita, sí, sí. Y su ejército nazi, de todo lo que sucedió en los campos de concentración con las torturas y los experimentos para crear una raza única. Se dice que Hitler creó una comisión dedicada al ocultismo y a la magia negra para proteger, sellar el cuerpo y que no fuera tocado por las balas. Hasta se llegó a decir que Hitler era un extraterrestre. Lo cierto es que los que han podido recorrer los campos de concentración, como el de Auschwitz, dice haber escuchado los lamentos de las personas que fueron torturadas allí. Nada, dice acá Héctor, dice no, nada paranormal en la guerra, y eso que estuve a mis 30 años en la Primera Guerra Mundial con Napoleón. Dice Héctor Fabio Fuentes 9. Diva de Dios dice, en la guerra, el caso de un soldado que quedó en pleno combate al verse ya cercado y no tenía ninguna escapatoria y su vida quedó en peligro. Su única salida era la oración en ese momento. San Miguel Arcángel de este soldado fue impredecible cuando llegaron a la Legión de Ángeles acompañado por San Miguel en su ayuda, lo ayudaron. ¿Usted quiere dejar su comentario de historias paranormales en la guerra? Si no le entra la llamada, puede dejarlo en Instagram en la cuenta El Cartel de la Mega. Buenas noches, ¿quién habla?